fuerza el Rally La Candelaria. Después de algunos años de pausa, desde el año 2019, se ha retomado esta cita con el mundo del motor en el municipio de Tía. Será la 17 edición y estará incluido en el calendario insular de rallies de Lanzarote. Es un placer desde el Ayuntamiento de Tía respaldar este evento con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, con la colaboración también del Ayuntamiento de San Bartolomé. Téngase en cuenta que el tramo es el Camino de la Vega, desde la zona de la Candelaria, cuatro esquinas en Masdache, dirección Montaña Blanca hacia el Camino de las Cuevas. Se celebrará el próximo viernes 8 y sábado 9 de marzo. Se hará todo aquí en la avenida Alcalde Florencio Suárez de Tía. Intentaremos también pues, ayudar a contribuir a dinamizar lo que es el casco urbano de Tía. Hoy nos encontramos aquí y estamos de enhorabuena, ¿no? Volviendo otra vez a recuperar un rally que no se podía haber perdido y que volvemos a recuperarlo. Por lo tanto, hoy estamos de enhorabuena. Felicitar al organizador, a la escudería, en especial a Dani Mesa, por apostar por esta prueba deportiva, porque sea hoy día una realidad esta presentación y que el próximo fin de semana todos los pilotos que aquí están presentes, que sin ellos esta prueba evidentemente no sería posible, se vuelva a recuperar y el próximo fin de semana vamos a tener en la isla Lanzarote, en especial en el municipio de Tía, un gran espectáculo del mundo del motor, porque se lo merecen los pilotos de nuestra isla y aquellos que también vengan de fuera a participar en este rally, y se lo merece también la gran afición que tenemos en la isla Lanzarote. Como no puede ser de otra manera, el Cabildo de Lanzarote estará siempre apostando a este tipo de eventos, o de eventos del mundo del motor o de cualquier índole, pero en especial del motor, porque sabemos muchas veces las dificultades que pueden tener escuderías o el mundo del rally en la isla Lanzarote, autorizaciones, permisos pertinentes y demás, pero yo convencido de que siendo respetuoso también con el medio ambiente. Y hace unos meses o hace un mes y algo pude estar con el presidente de la Federación de Las Palmas presentando un proyecto de la huella de carbono que deja las pruebas deportivas, en especial el mundo del rally, y la compensación que vamos a hacer y que estamos trabajando de la mano de la Federación para que esa huella de carbono pues se contribuya a que compensarla de alguna manera, porque tenemos claro que tanto Federación, escuderías como instituciones públicas, el rally no va a desaparecer ni puede desaparecer del calendario de las pruebas deportivas de la isla de Lanzarote. Tenemos que empezar pues por felicitar al organizador, primero por recuperar el nombre de la escudería Lanzarote, que estuvo durante muchos años en el ostracismo y nadie se atrevió a recuperarla. Por lo tanto, felicidades Dani, que públicamente no lo había hecho, desde la Federación. En siguiente lugar, agradecer también a la organización, al Ayuntamiento de Tías, al Ayuntamiento de San Bartolomé, la recuperación de este Rally Sprint, que era un santo y seña en Canarias porque era la primera prueba que arrancaba el automovilismo en la comunidad, que concretamente en la isla de Lanzarote. Agradecer al Cabildo de la isla, en nombre del consejero don Juan Monzón, la implicación que ha tenido desde su llegada al cargo con el mundo del motor. Siempre nos ha atendido, siempre nos ha apoyado y siempre hemos estado en consonancia para sacar las pruebas adelante, a pesar de las dificultades que, como bien decías antes, existen a nivel burocrático, pero que con el entendimiento poco a poco la vamos superando. Tenemos unos 27, 28 inscritos para la próxima semana y bueno, también estamos un poco pendientes de qué ocurre en este fin de semana en el Santa Brígida. Y ese es el motivo real, ¿no? El motivo real por el que uno da el paso, y pendiente de documentaciones, pendiente de permisos, seguros, todo, pues lleva mucho trabajo, pero también tengo que agradecer que hay personas que en este último año se han sumado al proyecto Escudería Lanzarote, una escudería que tiene prácticamente 40 años de historia, pero también tiene otra historia, que estuvo abandonada, escondida, como bien decía nuestro presidente, nadie quería cogerla, y a mí, que se me va a veces un poquito la cabeza, me meto en proyectos locos de estos, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, orgullosos de esos oficiales que dan un paso. Lanzarote empieza a tener muchísimos oficiales para atender un rally, porque había gente que quería estar y no sabía cómo, y bueno, pues han dado el paso, se están formando con nosotros, se están sacando las licencias, y pues, entre pilotos, copilotos, asistencias y por supuesto un montón de oficiales que vienen a apoyarnos, queremos recuperar este rally sprint que es histórico, y bueno, incluso venirnos aquí debajo a la avenida central, que al alcalde por momentos le pareció una apuesta arriesgada,
creemos que al final se encontró el punto de dinamizar, ¿no? De darle ocio, darle vida, darle espectáculo a los comercios que ese fin de semana, tanto viernes como sábado, pues nos acogen a buen gusto.